The book bag. The Two. book bag, very good. Good. How are you? Fine. Good evening, teacher. Good evening, Rosario. ¿Cómo están? Buenas noches. I'm fine. Buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo le doy la más cordial bienvenida a nuestra videoconferencia de esta noche. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido en la plataforma? Cuéntenme, ¿por qué ejercicio van ya? Teacher, excuse me. Yes. En la 411 sí. Se me olvidó cuál era la respuesta y me sale mala siempre. Ya vamos a ir a la 411, Rosario. Con yo mucho gusto. Pensaba, Rosario, yo voy por la 210 y no me sale bien la respuesta. En la 210. Por la 210. La 210. Vamos a ir a la 210 también. Muy bien. Y la 414. Y la 414. Muy bien. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene otro ejercicio al que quiera que vayamos? Igual yo estoy en la 210. Muy bien, muy bien. Mire que me alegra. Porque eso quiere decir que estamos trabajando y estamos avanzando en la plataforma. Bueno, aquí estamos. Me dijeron primero la 210. La 210. ¿Verdad? Vamos en sí. Orden acá. Mire, con mucho gusto lo hacemos. Acá estamos, se está cargando el knowledge check. Vamos a ver. Acá está, muy bien. Veamos de qué se trata este ejercicio. Ah, sí es el que hicimos ayer, ¿verdad, Rosario? Ah, no, no, no. Sí, no, ayer. No, ese es de la proposición. Sí, ok, vamos a ver entonces. Entonces, pero como ya lo habíamos hecho, ya tenemos aquí las respuestas registradas. Vamos a ver, the books are in the book bag. Tenemos acá, ¿verdad? The book bag. Okay. The DVD player is... Y hay que poner toda la oración, entonces yo solo estaba poniendo next to. Solo que, ajá. Oye. Solo la preposición. Solo yo hecho la preposición, era que le estaba poniendo. Por eso. Ah, ok. Pero sí, hay que poner el complemento para saber respecto a qué estamos usando la preposición. Veamos la siguiente. The DVD player is next to television. Next to television. The map is under the newspaper. Under the newspaper. Very good. The chair is behind the desk. The desk. Very good. Okay. Wallet is on the purse. Y tenemos acá, the cell phone is in front of the address. Y nos enviaron también, acá el audio para que pudiéramos confirmar, ¿verdad? Entonces, veamos acá si lo podemos, no lo, vamos a abrirlo en otra ventana, mira. Lo abrimos acá y luego nos regresamos para ver. Complete these sentences, then listen and check your answers. Okay. One. The books are in the book bag. Okay. Two. In the book. The DVD player is next to the television. Very good. Three. The map is under the newspaper. Yes, very good. Four. The chair is behind the desk. Yes, good. Five. The wallet is in the purse. Yes, good, good. Six. The cell phone is in front of the address book. Very good. Estamos ahí con toda, ¿verdad? Sí. Yes. Ok. ¿Estamos bien hasta el momento? Yes. Yes. Eulalio. Eulalio, ¿estamos bien? Yes. Ok. ¿Cuál era el otro ejercicio? ¿Hay algún otro ejercicio en la número 2? ¿Cree que lo puede regresar otra vez, teacher? ¿Qué cosa? ¿Las respuestas? El anterior. Es que lo que pasa es que yo acabo de ingresar. Entonces, no sé. Este es el que hemos hecho ahorita. Ah, me permite un segundito. Sí, claro. Este es 2.10. Acá estamos. Ajá, permítame. Ajá. Okay. Este es el que ahorita estamos viendo. Es lo primero, ¿verdad?
Sí, este es el primero que hemos desarrollado juntos. Perfecto. Ok, muy bien. ¿Alguien más decía otro ejercicio en la sección 2? No. No. Ok, nos vamos entonces a las a los ejercicios de la sección 4 que pedía Rosario, ¿verdad? Vamos a ver acá, miren. Está cargando. Ok, muy bien. Sección 4 y decía 4 puntos. 4.11. Muy bien, acá vamos. 4.11. Present continuous. Ya está cargando, muy bien. Acá estamos. Instructions, look at the pictures and input the correct answers in the blanks. En blanco. Ah, este es el que habíamos hecho. Sí, sí, ayer, pero ¿verdad? Ese no la copié en el momento y okay. No me sale. Y me sale error. Pero como, sí, lo único esta, que como la... lo habíamos hecho ayer, ya están acá las respuestas también. Ajá, ¿verdad? Entonces, ay, no lleva... Ese apóstrofe es el que no le ponía. Ah, y tenga cuidado de no ponerle el símbolo de la tilde. Es el apóstrofe el que vamos a usar. Sí, ese era el que no le ponía, por eso no me salía. Ok, bueno, pero ya vimos acá, ¿verdad? Vamos sí. A ver las siguientes. La 4.14. Sí, ya de este ejercicio estamos bien todos, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Vale, muy bien. Y aquí están las últimas. Bueno, vamos a la 4.14, dice. Veamos 4. Acá mismo la vamos a encontrar. 4.14. Ese sí creo que no lo hemos hecho aún. Sí, ese no. Okay. El chico así. Está con, no tiene jacket, es para mí es sweet. Like, dark, like, esa es la 3.5, okay. La 3.15. Vaya, aquí estamos entonces. Tenemos a Beth, tenemos sí. A Nick, tenemos a Anita, tenemos a John, y tenemos a... John Bruce. Bruce. Muy bien, sí. Ok, veamos. Is Bruce wearing a light green jacket? Light green jacket. Green, verde, ajá. Light green es... Light green es claro, verde claro, pero... Ah, verde claro. Sí. Sí, ¿verdad? Pero para mí es verde oscuro. Y aunque le dé así, no me sale. Veamos. Yes, he is. Y como aquí, fíjese bien, aquí está el detalle. Aquí, sí. En las anteriores nosotros no le ponemos el punto porque ya lo tiene... el espacio donde usted contesta, pero acá no lo tiene. Entonces, usted le pone el punto. Ese sería el punto. ¿Puede ser que esto sea? Sí. Veamos, solo hemos contestado una, veamos cómo nos va. Sí. Ahí está, mire. El punto es el que quizás le está haciendo falta. Por el punto, entonces. Sí. Porque mire, dice, le puse yes, he is, así, pero sin punto. Sí, y le puse acuerda? No, he is, he isn't. No, he's not, y todo, y nada. ¿Se acuerda que hemos dicho en las presentaciones que tenemos que sí necesitamos el punto para finalizar punto. Cualquier oración? Hagamos la siguiente. Veamos. Is Nick, acá está Nick. Is Nick, sunglasses? No, he isn't. Ok, vamos no, a... no está en clase. Sunglasses, no. No, lentes. Lentes de sol. Lentes de sol, muy bien. Ajá. Vamos con el punto, vamos a ver si nos lo agarra acá. Vamos a ver, is Beth wearing a purple jacket Beth. And pants? Yes, yes. 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 She is. Yes, she is. She is. Vamos a ver. Yes, she is. Okay. Is John wearing blue jeans? Is John, no, acá he isn't. John. Acá está John, mire. John. No, he isn't. Because the pants.
Veamos. ¿Serán blue jeans estos? No, teacher. No, no es importante, no. Entonces, not. No. 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 Isn't. Vamos a ver qué pasa con esta entonces. Is Anita, Anita wearing a yellow skirt? No, she's not. No, she is. Okay. Sino que tiene... No, she isn't. Okay. No, she isn't. No es yellow, ¿verdad? No. 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 It's blue. No, she isn't. Vamos a ver cómo nos va ahora. Vamos a ver si todas están correctas. Muy bien, muy bien. Les felicito. Les repito, yo solo copio. Ustedes me dictan. Muy bien. Vaya, es el punto bueno, el que me estaba... Sí. ¿Estamos bien acá? ¿Yes? Yes, thank you. You're welcome. Very good. Thank you. Ok. ¿Tenemos algún...? Yo estoy fría todavía. ¿Tenemos algún otro ejercicio al que quieren que vayamos? Ahí voy. Muy bien. Estoy interesada, eso sí. ¿Hay algún otro ejercicio al que quieren que vayamos en este momento? Por el momento ahí voy yo ahorita. Ok, muy bien. Mire, yo voy comenzando como con el tercer, ejercicio. Tercera sección. Ayer tuve una cierta y no pude acertar. Pero ahí voy, no sé si comentarle cómo voy, porque yo llevo mi librita. ¿Cómo no? ¿Por cuál ejercicio vaya, Cecilia? Un segundito. ¿Por cuál ejercicio? Ah, muy bien, mire, muy bien, sí. Esto lo pienso pasar después. ¿Cómo no? ¿Verdad? Pero por ahorita ya creo que voy en lo correcto aquí. No sé si está bien, profe. ¿Cómo no? Usted lo va desarrollando, ¿verdad? ¿Y por qué sí, yo lo voy desarrollando. Lo voy copiando y lo voy desarrollando y después lo voy a trasladar a la, ¿cómo no? Al sistema. Espero que... Claro que sí. Se muy bien, sí. Ahí es de que avancemos lo más que podamos en la plataforma. Sí. ¿Verdad? Para que... Es que a mí la tecnología como que... Me meto y a veces siento como que no pucho donde debe de ser. Ok, bueno, es práctica, hay que practicar, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Bueno. El día de ayer estábamos cerrando la videoconferencia con el uso de prepositions. Alto, arriba, abajo. Sí, ¿verdad? Este fue el último ejercicio que hicimos. Y recordamos un poquito, estábamos, let's repeat, above. Above. Repitamos. Above. Above. Below. Below. On. Below. Under. Under. In front of. In front of. Behind. Behind. Next to. In. Between. Among. Near. Far from. Esas fueron las que ocupamos ayer. Y ahora vamos a ver, vamos a ocupar ya las preposiciones para ubicar, para poder orientar a dónde van. En dónde están, pues, algunos lugares, ¿verdad? Entonces, estamos acá. Este es solamente un ejemplo que tenemos. Esto es una vista aérea. Lo que le quiero explicar es que, por ejemplo, si nosotros estamos acá, nosotros vamos a ver, por ejemplo, el banco está detrás del bar, ¿verdad? Entonces, porque estamos viéndolo de una manera, de una vista aérea. No vamos a decir, por ejemplo, que el hotel está arriba del banco, sino que está detrás, porque lo estamos aquí, atrás. Ya lo estamos viendo desde el otro plano, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Yo les pregunto. Es como un mapa. Este es como un mapa, ¿verdad? Sí, como un mapa. Es como un mapa que está en un diferente centro comercial, pongamos. Y entonces, están las ubicaciones. Oh, sí. Vamos a ver. Let's repeat. Hotel. Hotel. Bank. Bank. Bank.
Bank. Bank. Bank. Bar. 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 Okay. Bar. Library. 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 City Hall. City Hall. City Hall. City Hall. City Hall. City Hall. Esta es la alcaldía, ¿verdad? Post office. Ah, City Hall. Post office. Bookstore. 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 Hospital. 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 Bowling alley. Bowling alley. Bowling alley. Bowling alley. Es el boliche, ¿verdad? Para ir a jugar boliche. Ok, supermarket. 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 School. 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 Okay. Bus station. Bus station. Bus station. Bus station. Police station. Police station. Police station. Police station. Zoo. 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 Okay, very good. Vamos a ver entonces. Where is the bookstore? Book store. The bookstore in front of a hospital. Next to. The bookstore is next to the hospital. The hospital. Very good. Where is the bank? In front of hotel. Okay, the bank. Is, ajá. A ver, si estamos, pero depende de donde estemos, ¿verdad? En realidad, veamos. Sí. Estamos sobre la calle, the bank is next to the hotel. Next to the hotel. Estamos por acá, the bank is in front of the hotel. In front of. ¿Verdad? Ok, muy bien. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Por favor, tómele una captura de pantalla o una foto a este mapita y nos vamos a ir con la pregunta where is the police station, where is the hospital, where is the bookstore, where is, y usted va a estar preguntando y respondiendo con sus compañeros. ¿Tenemos ya la imagen? Yes. Everybody. Yes. Everybody. Ok, very good. Yes. Ya estamos acá entonces. Los voy a enviar entonces a que practiquemos en los breakout rooms. Muy bien, acá estamos. Please click on join. Vamos a ver. Please click on join. Click on join. Very good. Please click on join. Very good. Yes, very good. Please click on join. Cecilia, Luis Florentino, Julio, please click on join. Okay, very good. Hi. Where is the zoo? Where is the zoo? The zoo. Te quiero ver. Hola. Reina. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Yo me escucho hola. Muy bien. Hola. Copió la imagen, Reina. Hola. Permítame, Esmeralda. Reina, activa el micrófono. Oye, ahí, muy bien, gracias. No, lo volvió a desactivar. Ahí estamos. ¿Te escuchan ahora? Hoy sí, nos escuchamos. Okay. Muy bien. Sí. Permítame que la captura la he perdido, pero ahorita la busco, por favor. Bueno. Permítame, por favor. Yo no sé, faltó como me dejan la captura. Yo hice una captura ahorita.
Ay, ya no me recuerdo cómo buscar la captura. Sí, no solo deslice la, creo que al deslizar la pantalla de arriba hacia abajo. Quiero ver. Yo hice la capturita. Aquí está, vuélvala a tomar. Hoy sí. Vuélvala a tomar. Sí. ¿O ya la encontró? Ya la tengo aquí. Se la estoy proyectando para que le tome foto. Permítame, por favor, Lisa. Okay. Ahorita sí. Ya la tengo. Vale, hoy sí. Muy bien. Ok. Vale. Seguimos practicando entonces. Ok. Entonces, okay, gracias. Is teaching in City Hall and Post Office. Yes. Where is the bookstore? The bookstore is in front of hospital. No, next to? No, next to the hospital. The bookstore next to the hospital. Yes, yes. Okay. City Hall at front the box story, ¿verdad? Okay. The City Hall is in front of. Ajá. Liz, as from, o sea, yo he tomado a City Hall, entonces sería, sería aquí, City Hall as from and the book story. Is in front. ¿Está bien of así? The bookstore, in front of the bookstore. Ay, perdón. Okay. The City Hall and is from the story. A ver, Cecilia, the City Hall is in front of. Vale. The City Hall. Is. The City Hall as is in the front. In front of. Story. Okay. From stop story. Okay. Isabel. From story. Okay. Isabel, su turno. Mi turno sería hotel. The hotel. Under a back. Okay, the hotel is. ¿Qué me puede pasar la otra? Next to the bank. Next to the bank. Very good. And the bank. Okay, diga Cecilia. Vaya. Ahora, school. Tendría que ser abajo. Abajo estaría bus station. Pero permítame, lo que pasa es que quería preguntarle si me puede pasar la otra laminita para estar más cerca de pasar la figura una a la otra. ¿Cuál si otra laminita? ¿Cuál? ¿Cuál otra lámina? La que donde están las palabras, donde están las palabras y la que pasó antes de esta. ¿Esta? Perdón, no. La otra. Esa. El ejercicio que hicimos con. Porque con esta me oriento. Con esta me oriento y. Ok. Ok. Muy bien. Ok. Okay. Ahora soy yo. Vamos a ver. Ahora voy yo. Vamos a ver, vamos Cecilia. A ver. Dígame, Cecilia. Dígame, Cecilia. ¿Sería supermarket? ¿The supermarket? ¿The supermarket? ¿The supermarket? Dígame, Isabel. Next to the bowling alley. Very good. Vamos a ver. Vamos una más. The bus station. The bus station. Under. And the front. At the school. Station. The bus station. Mire, la estación de bus está en medio de la escuela y de la estación de policía. The bus station is en medio, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo lo diríamos? The bus station is eh,
Between, between. Between, between. 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 Sí. Muy bien, between. Between. Okay. Entonces, ¿cómo sería? Isabel, ¿me ayuda Isabel? Vamos a ver. The bus station. The bus station and the bus in the between. Between is, the police station. Is between the is school. Is between the police school. And the police station. Station. And the police muy bien. Station. Sí, muy bien, muy bien. Ok. Cecilia, vamos a recordar el uso de los lamentablemente es que tengo un problema. Es que esta laptop que tengo, no tengo como, solamente que compre unos, no sé cómo me dijeron que comprara uno que se ponen acá, que son sí. inalámbricos. Ah, ok. Entonces es mañana, primero Dios. Ok, mañana, bueno, mañana. Ok. Vamos entonces. Seguimos practicando un momentito más y me los llevo claro. después al aula hoy. Y tengo poca carga, así vamos que ese es mi problema ahorita del teléfono. Vamos a ver. Me los llevo al aula. Vámonos al aula. Ok, very good, very good. Hello, hello. Vamos a ver, ya estamos de nuevo por acá. Ya estuvimos practicando un momento, ¿verdad? Yes. Muy bien. Yes. Bueno, este era el último punto de la sección 2. Vamos entonces ahora a movernos a la sección 3. Vamos a iniciar. ¿Cuál es el primer punto? ¿Cuál es el primer punto de la sección 3? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién recuerda? Sí. Adjective. No. No. El sección. Where are you from? Ajá. Where are you from? Very good. Where are you from? Entonces empezamos con nacionalidades. Miren. Okay. Where are you from? Where are you from? Very good. Muy bien. Vamos a ver acá. Entonces, vamos a ver, acá tengo yo algunos ejemplos, solamente como punto de referencia. Vamos a ver, acá está la bandera y aquí está la nacionalidad para que pues, todo vayamos como traduciendo, ¿verdad? Vamos a ver, let's repeat, Argentine. 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 Australian. 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 Brazilian. 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 Canadian. 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 Chilean. 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 Chinese. 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 Colombian. Chinese. Colombian. 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 Costa Rican. Costa Rican. Costa Rican. Costa Rican. Costa Rican. Cuban. 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 Ecuadorian. 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 English. 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 French. 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 German. 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 Guatemala. German. Guatemala. 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 Okay, ahora se las muestro y ustedes las dicen, ¿okay? Vamos acá. Okay. Brazilian. Brazilian, very Brazilian. Good. Brazilian. Okay. Acá. Ecuadorian. Ecuadorian. Yes, very good. Ecuadorian. Here. Chilean. 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 Yes. Chilean. This one. German. 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 Very good. Acá. Argentina. 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 Okay. Argentina. Chinese. Chinese. Here, German. German. Here, English. 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 Very good. This one, Cuban. 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 Costa Rican. Costa Rican.
Good. Costa Rica. Here. French. This one? Canadian. Very good. This one? Chilean. Good. This one? Chinese. Here? Colombia. This one? Australia. Here? Argentina. Okay. ¿Ya tenemos la imagen? Yes. ¿Todos estamos listos? Sí. Sí. Los voy a enviar 2 minutitos a las aulas para que practiquen, así como hemos estado haciendo, ¿ok? Las nacionalidades. Okay. Vámonos entonces. Ay, estaba asustada. Vamos a ver acá. Y vamos a ver acá. Muy bien. Please click on join. Muy bien. Yes, very good. Ay, Dios mío. ¿A dónde me voy? Aquí estoy. Okay, please click on join. Vamos a ver, Cecilia, Esmeralda, por favor. Es que estoy teniendo problema ahorita con mi teléfono y con la computadora. Espérenme un segundo, por favor. Esmeralda, ¿le llegó la invitación? Sí. ¿Ya le dio entrar? No, estaba con la otra muchacha, con Eulalia. No, vamos con nuevos grupos. Ah, vaya, vaya. A ver, démele entrar, por favor. ¿Todavía tiene ahí la invitación? Bye. No, ya no la tengo. Ok, se la vuelvo a enviar. Bye. Vamos a ver. Cecilia, ¿qué pasó con usted? No sé qué me pasa con la computadora, permítame. La vuelvo a enviar. Aquí ya le tiene que llegar. Por favor, dele clic a entrar. Ok. Ay, Dios mío. Permítame. ¿Recibió la invitación? No, ahorita todavía no, fíjese, no sé qué me pasa, ya ahorita voy. Vamos a ver. Permítame. Acá se la vuelvo a enviar. Mala. Ok. Yeah. Empezamos otra vez. Sí. Ok. Argentina. Australian. Brazilian. Adelante. El hotel está atrás, detrás del banco. Que el bar está un. Está frente al banco. Y que la tienda de esta Bowling Highland está abajo del mercado. Bowling High. Es que fíjese que tengo poca carga en el celular y conecté las dos cosas y que se descontroló todo. Pero lo que voy a hacer es que ahorita sí, solo voy a estar, pero solo escuchando porque el celular se me fue ahorita ya. Ok. De verdad. Agárrenlo porque no se oye. Ok, seguimos practicando. Se le fue, compañera. Mire, pues es que solo tiene como 4 de carga. Entonces, se te hubiera puesto el cargador ya. Yo tengo mala señal de internet. No le he podido. Ok, vamos. Estamos con nacionalidades, ¿verdad? Eso estamos practicando ahorita. Sí. Ok, let's continue. Guatemala, Germán. Salvadorian. Good. Ya podemos ser maestras de ceremonia. Colombia. Colombian. Eso. Cos.
Costa Rica. 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 Cuban. Guatemalan. Guare o Guatemalan. Guatemalan. Ah, Guatemalan. 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 Ecuadorian. Brazilian. Costa Rican. Cuban. Cuban. English. Australian. Australian. Brazilian. Me gusta cómo se dice Chinese. Chinese. Ajá. Chinese. Chinese. Colombian. Chilean. Esa me cuesta el Chilean. French. German. Yo pensé English. Que era German en el momento. German. Germany. Pero German. Palabra. ¿Qué será? Germany. ¿Será que? Germany me acuerdo de lo escucha. German. Ajá, igual. Ajá. Uh-huh. Ecuadorian. Argentina. Brazilian. Brazilian. Cuban. German. Colombian. Guatemalan. Chilean. Chilean. Colombian. Saltó Chinese. Chinese. Los de los ojos rasgados. Chinese, siempre me voy a acordar de eso. Vaya. Colombian. 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 Sí. Costa Rican. Costa Rican. Uh-huh. Cuban. 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 Uh-huh. Ecuadorian. Ecuadorian. English. French. French. German. 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 Y Guatem. Guatemala. 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 Sí. ¿Otra vez? Dale. Ahora pronúncialas usted para escuchar cómo se pronuncian. Vaya, Rosario. Douglas. Ok, me lo llevo. Vaya, chiche. Oh, muy bien. Very good, very good. Very good. Mucho. Muy bien. Yes. Felicito. Muy bien. Bueno, continuamos. Vamos okay. A ver. Entonces, decíamos que estamos acá con las nacionalidades, ¿verdad? Okay. Argentina, Australian. Por ahí alguien decía que German y Germany. ¿Cuál es la diferencia? El país. Diferente. Ajá. Germany, el país, y acá German estamos hablando de la nacionalidad, ¿verdad? Ah, ok, muy bien. Continuamos entonces. Y miren, tenemos entonces acá cómo decir de dónde somos. Vamos a ver, tenemos dos formas. Tenemos aquí dos formas. Miren. Primero, siempre vamos a ubicar el verbo to be. To be. Ahora, si lo que vamos a decir es la ciudad o el país, yo soy de Acajutla, entonces yo voy a usar la preposición from. O si yo voy a decir, por ejemplo, yo soy de El Salvador, entonces voy a usar la preposición from. Soy from. De El Salvador. La ciudad... ¿O el país? El Salvador. Ok. Si yo solamente voy a decir la nacionalidad, por ejemplo, voy a decir salvadoreña, entonces no uso from, solo digo I am salvadorian. I am not salvadorian. I am salvadorian.
I am from I am. El Salvador. ¿Sí ves la diferencia? I am from El Salvador. Soy del Salvador. Y acá, I am Salvadorian. I am Salvadorian. Okay. Aquí tenemos tres ejemplos, mire. I am from Sydney, de una ciudad. I am from Australia, de un país. En ambos usamos from. Y luego, si usamos la nacionalidad, entonces, I am Australian. Aquí usamos la nacionalidad. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Yes, ok. Ahora bien, aquí estamos usando la forma del verbo to be am porque el sujeto es I. Pero, ¿qué pasa si el sujeto es he? Entonces, yo uso is. Y usamos la misma combinación. Sí. He is from Venice. Él es de Venecia. Sí. He is from Venecia. Me escucho. Sí, Reina, la escucho. Bueno. Dígame. Gracias. Thank you. Sí. Ok. He is from Italy. Él es de Italia. Sí, y acá, he is Italian. He is Italian. Estamos con la nacionalidad, ¿verdad? He is from Italy. He is from Italy. Decimos el país. Sí. Ok. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, mire. He is from Vancouver, de una ciudad. He is from Canada, de un país. O si mencionamos la nacionalidad, he is Canadian. Canadian. Sí, ¿verdad? ¿Estamos bien al momento? Ok. Y la pregunta sería, where are you from? Let's repeat. Where are you from? Where are you from? Very good. Vamos a ver. Dígame. Where are you from? Okay, muy bien. Veamos, Rosario, where are you from? Rosario? I am from El Salvador. Very good. Douglas, where are you from? I'm from El Salvador. Let's use our imagination. Ocupemos otros lugares. Vamos a ver. Okay. Esmeralda, where are you from? Where are you from? Australia. Dígalo completo, por favor. I am from Australia. Okay, very good. Jessica, where are you from? Jessica? No nos escucha quizás, ¿verdad? Vamos a ver. Eulalio, where are you from? Tampoco, ¿verdad? I am from. Ok, Jessica, where are you from? Yo, Reina. Ok, Cecilia, where are you from? I am from Australia. Yo le pregunto a usted. Entonces, where are you from? Y usted me dice, I am Australian. Very good. Yes, very good. Vamos a ver, Reina, ¿me escucha? Hi. Okay, where are you from? I am from El Salvador. I am from El Salvador. Yes, very good. Si quiero decir Cecilia. Yo ahí quizás me confundo en la combinación de ese licenciado. No sé, estoy confundida. A ver, permítame. De la nacionalidad de Cecilia. Sí, sí. ¿Sería Cecilia? Como usted guste. Si quiere decir Cecilia is from Guatemala, ¿verdad? O quiere decir she is from Guatemala. Tiene las dos opciones. Ok, vamos a ver. Reina, ¿me decía? Yo ahí estoy confundida en las tres formas que usted explicó de la combinación. Vale, vamos a hacer. ¿Cuándo vamos a utilizar?
Sí, vamos a hacer dos grupos. Mire, partamos acá. Si usted se va a referir a su ciudad de origen o a su país de origen, usted usa from. Pero ajá, si usted va a usar no el país, sino que la nacionalidad, entonces no usa from. Mire, por ejemplo, I am from mexicanos. I am from Honduras. Uh-huh. O usted dice, o sea que, I am quiere decir que... Costa Rican. ¿Sí ve la diferencia, Reina? Sí, sí, bien. ¿Sí? Okay, sí, ok, muy bien. Cecilia decía... Yo, como usted dice, de que cuando estamos hablando de ciudad o de país, tenemos que decir I'm from, ¿verdad? Sí. Entonces, y cuando es nacionalidad, entonces tendríamos que decir where are you from? Where are you from? Y usted contesta. Where are you from? I am. Y diga la nacionalidad. I am chinesi. I am Chinese. Chinese. I am Chinese. Ahí ya no dice. Ahí no dice from, ¿verdad? Ok. Correcto. Ok. ¿Seguimos? Sí. ¿Ya tienen esta imagen? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, pero yo como le digo, tengo el problema del teléfono ahorita, pero voy a tratar ahorita. Ok. Si no, acá la vamos a compartir en el grupo para cuando ya tenga usted carga, ya la pueda tener ahí en su WhatsApp, ¿verdad? Podría ser. Vamos a ver, continuamos entonces. Fíjese bien. Tenemos acá, aquí está, mire, where are you from? La pregunta. You from? Y entonces usted dice, I am from. Y ahí están los países. Mm-hmm. I am from the United States. I'm from China. I am from the United States. Spain. Vale. Vamos a ver, vamos a hacer este ejercicio. Primero repetimos, por favor. I'm from the United States. I'm from the United States. I'm from China. I'm from China. I'm from Spain. Otra vez. I'm from the United States. I'm from China. I'm from Spain. Ahora, yo les voy a preguntar. La primera vez que les pregunte, usted me da el primer país. La segunda vez, en este orden vamos. Okay. Where are you from? I am from the United States. Very good. Where are you from? I'm from China. Good. Where are you from? I am from Spain. Very good. I am from Spain. Yes. Very good. Okay. Hagámoslo de nuevo. Where are you from? I am from the United States. Where are you from? I am from China. Good. Where are you from? I am from Spain. Very good. Muy bien. Bueno, entonces vamos viendo la dinámica, ¿verdad? Cómo hacemos la pregunta y la nacionalidad. Vamos a ver. Vamos a hacer acá este ejercicio. Vamos a ver aquí este ejercicio. Miren, tenemos entonces, where is Alan from? Y entonces usted va a usar el nombre de algún país. He is from... Brazil. Very good. Where is Peter from? He's from Cuba. Very good. Yes. Where is Nathan from? He's from China. Yes, good. Where is Luis from? He's from Italy. Yes, good. Okay. Where is Albert from?
He's from El Salvador. He's from El Salvador. Very good. Salvador. Where is Edward from? He's from Panama. Okay, he's from Panama. Yes. Very good. Okay, ahora contesten todos. Where is Cecilia from? Is she from Chini? A ver, she, contesten todos. Where is Cecilia from? She's from Australia. Australia, very good. Okay, contestenme todos. Where is Isabel from? Wait, ¿cómo la pregunta? He's from. Where is Isabel from? She's from El Salvador. She's from El Salvador, very good. Vamos a ver. Isabel, cuénteme usted, ¿where is Rosario from? She is from Australia. She's from Australia, very good, very good. Linda, contésteme por favor, ¿where is Reina from? She's from Canada. She's from Canada. Very good. Very good. Veamos. Douglas, me contesta, por favor. Where is Esmeralda from? Esmeralda is from Brazil. Very good. Yes, very good. A ver, Eulalio, me contesta, por favor. Where is Cecilia from? No, le escuché. Okay, where is Cecilia from? She's from Salvador. She's from El Salvador, very good. Cecilia, where is Rosario from? She is Chinese. Okay, very good. Very good. Applause for you. Very good. Muy bien. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa en este momento. Los felicito. Han practicado muy bien. Y les vamos a recordar la tarea que tenemos, que es avanzar en la plataforma lo más posible, ¿verdad? Sí. El día de mañana continuamos con la sección 3. Les recuerdo que esta semana vamos a terminar sección 3 y tenemos que haber concluido también la evaluación de medio curso. Así que les espero el día de mañana. A nombre de Inglés Corporativo les doy las gracias por su asistencia puntual y por su participación activa. Okay, thank you very much. Excellent. Bye. 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 Have a good night.